Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de probabilidad, de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Y vamos a probar el último teorema que escribimos, que tiene que ver con el comportamiento de cadenas de Markov a tiempos largos. Entonces, vamos al pizarrón y continuamos trabajando a ver qué tan lejos podemos llegar. Entonces esto tiene que ver con el comportamiento a largo plazo. Entonces vamos a ver este resultado. Lo que nos dice es, vamos a suponer que S es finito y la matriz P y J satisface que existe N0 natural tal que existe epsilon mayor que 0 con la N0esima proba J dado I mayor o igual que la epsilon que se escogió. A esta condición le vamos a llamar estrellita. Entonces, para toda I y toda J, en S, el límite, cuando N tiende a infinito, de Pn de J dado I, es igual a pi J. Existe, y es independiente, de la I. Además, las pijotas satisfacen que pij es mayor que cero para J en S. Y la suma de las pijotas, todas las jotas en S, es exactamente 1. Luego, el recíproco. Recíprocamente, si una sucesión de números
pijotas con J en S satisfacen estrellita, entonces, no, perdón, satisfacen estas de acá. Estas les voy a poner doble estrellita. Entonces, la P satisface, la P asociada, satisface la estrellita de acá, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la prueba y a ver si alcanzamos a hacer el recíproco. Vamos a hacer la ida. Vamos a considerar P superíndice N, A va a ser perdón, voy a llamar N 0 A. Esto es la matriz de las PN0, J dada I, que va a ser la matriz de las Qs, J dada I, y esto le voy a llamar la matriz Q. Entonces vamos a hacer eta K igual a Xi KN0, K natural es una matriz de Markov, una cadena de Markov sobre S con transición Q. ¿Qué satisface? Estrellita para N0 igual a 1 exactamente. Ahora observemos que PK N0 de J dada I es exactamente QK de J dado I por Chapman-Kolmogorov. Como tenemos un conjunto finito de estados, entonces tenemos que la PK sub N sub 0 más alguna R en J dado I es la suma de las PK N0 J dada I por PR S dado I con S en S. Esta de aquí tiende a la suma para las S, todas las S en S de pi J PR S dado I. La pi J puede salir y entonces esto va a ser exactamente pij por la suma de PR de S dado I para las S en todo el conjunto de estados, que no es otra cosa que esta cosa que damos suma 1 y entonces esta madrola es exactamente pij. Entonces la sucesión de las PN J dado I es convergente. Así. Esta es una sucesión convergente.
Okay. Para hallar su límite, consideramos dos subsucesiones. M minúscula de J van a ser los mínimos sobre I de PN J dado I. Y M mayúscula J son los máximos para la cis PN J dada I. Entonces, claramente acá vamos a tener que M minúscula 0 de J, pues tiene que ser exactamente 1, perdón, M mayúscula 0, que es el máximo, y M minúscula 0 de J, pues tiene que ser exactamente 0, ¿no? Para cualquier J en S. Otra vez vamos a usar Chapman-Kolmogórov. Y vamos a ver que tanto esta como la otra sucesión, la de los máximos, son sucesiones con monótonas. Esta es creciente, decreciente, y esta es creciente. ¿No? Y como la suma sobre las k's de pk dado de no, no de pk, sino de p de k dado i es igual a 1, entonces cuando tomamos pn más 1 de j dado i, esto es la suma sobre todos los posibles estados de las pn j dado k p de k dado i. Nomás estamos sumando unos. Esto de aquí es mayor o igual que el mínimo sobre las k's de pn de j dado k, la suma sobre las k's en S de P de K dado I. Y este de aquí pues no es otra cosa que el mínimo sobre K de PN J dado K, que no es más que MN de J. Entonces, cuando tomamos el mínimo sobre todas las is, vamos a llegar a lo siguiente. Entonces, tomando el mínimo sobre las is en S, tenemos que M N más 1 J es el mínimo sobre las is en S
Pn más 1 j dado i tiene que ser siempre más grande que mn j. Análogamente, Pn más 1 j más i, j dado i, perdón, es la suma sobre las k's en s, pn jk, j dado k, p de k dado i. Esto es el máximo sobre las k's, perdón, es menor o igual que el máximo sobre las k's, p de pn j dado k, por la suma de las p k's dadas i's. Y esto es exactamente el máximo sobre k de pn j dado k, que le llamamos el m mayúscula n de j. Y entonces tenemos, igual por la misma analogía, que el m n más 1 j es el máximo sobre las i's en S de Pn más 1 j dado i, y siempre va por debajo de m mayúscula n j. Okay. Ahora, como también tenemos que esta siempre va por encima de los mínimos, ¿no? Simplemente porque unos son los máximos y los otros son los mínimos, entonces ambas están, o ambas sucesiones son monótonas. Y ambas sucesiones son monótonas. Entonces, ahora sí, existe el límite. ¿Cuál límite? El límite cuando n tiende a infinito de mn de j menos mn j igual a cero. Efectivamente, Pn más 1 en j dado i va a ser la suma para todas las s en s de la Pn de j dado s por p de s dado i. Esto es lo mismo que la suma sobre todas las s de Pn de j dado s por ps dado i, menos epsilon por pn de s dado i más epsilon, la suma sobre las n's de pn j dada s por pn de s dado j, que es lo mismo que la suma sobre las S's de Pn j dado S por Ps dado I menos epsilon Pn de S dado J
Más epsilon de P2N de J dado J. Ahora otra vez, por Chapman Kolmogorov, la parte esta de aquí, la voy a poner en rojo, la voy a poner así, esta. No se anula, ¿no? O es más, no, sí se puede anular, pero es no negativa, ¿no? ¿No? Con las epsilon mayores o iguales que cero, sí podríamos tener una cosa nula. Ahora, por hipótesis, P de S dado I es mayor o igual que epsilon. Y Pn de S dado J es menor o igual que 1. Así que Pn más 1 de J dado I es mayor o igual que el mínimo. Pnj dado S por la suma de las S en S de P de S dado I menos epsilon PN de S dado J más epsilon P2N de J dado J. Y eso de aquí va a ser igual a 1 menos epsilon MNJ más epsilon P2N de J dado J. Tomando el mínimo sobre todas las is, sobre las is en S mayúscula, perdón, vamos a tener que MN más 1 J mayor o igual que 1 menos epsilon por MN de J más epsilon P2N J dado J. Análogamente para las mayúsculas, ¿no? Pero van a acotar por debajo, ¿no? Las mayúsculas en el N más 1 J. O más bien estas están acotadas por arriba por una expresión análoga a esta. Más epsilon P2N de J dado J. Luego vamos a tomar la diferencia. Tomamos la diferencia. Tomamos el M. N más 1 J menos la minúscula N más 1 J también, y esto tiene que ser menor o igual que 1 menos epsilon por la diferencia, ¿no? Esta epsilon por P2N de J dado J pues se va a cancelar y nada más nos va a quedar la diferencia de la MNJ y la M minúscula NJ. ¿No? Entonces, podemos hacer un argumento inductivo y aseguramos, ¿no?, por un argumento inductivo.
podemos asegurar que la diferencia en el término enésimo va por está acotada por arriba por 1 menos epsilon a la n, ¿no? Con n un natural. Ok. Entonces, si pi j es el límite común de mnj y las minúsculas, los máximos y los mínimos, entonces, para toda i y j en s, esto ensangüicha a las pn de j dado i, nada más por cómo están definidas, y lo que vimos es que como convergen, pues se portan bien, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que pi j es mayor o igual que epsilon, que es positivo, ¿no? Que era lo que queríamos, lo que nos hacía falta comprobar, ¿no? Vale. Ahora, vamos a observar una cosa. Para el recíproco, vamos a tener que Pn de J dado I converge a Pi J a tasa exponencial. Y entonces, como tenemos esta desigualdad, lo que vamos a tener es que entonces existe una única medida invariante, bueno, aclaremos, ¿no?, que si pn0 de j dado i es mayor o igual que epsilon para todas las i's y j's en S, entonces existe una única medida invariante, ¿no? Y para alguna a mayor que 0, vamos a tener que pn de j dado i menos pi j en valor absoluto es menor o igual que a por la a minúscula a la n, con a algún número menor que 1. Ahora sí, vamos a ver el recíproco. Entonces, esta es la prueba para el recíproco del teorema. Con esto anterior ya es bastante rápido. Vamos a tomar epsilon igual a 1/2 por el mínimo sobre las j del pi j. Como pn de j dado i tiene como límite a pi j,
Entonces existe n0 en n tal que pk de j dada i es mayor o igual que epsilon para toda k mayor que la n0. Y tomando k exactamente igual a esa n0, se satisface la condición estrellita y ya, ¿no? Entonces, pues con esta parte ya dejamos por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.